Queremos darle la bienvenida a Gabriel Porras y a Roberto Manrique y los invitamos a todos, por favor, que vayan a verlos en su obra de teatro que se está presentando para que los apoyen. ¿Cuál es el proyecto con cual todavía sueñas y no te has podido materializar aún? Bueno, en realidad como actor siempre hay un sueño adelante, siempre puedes realizar el personaje que más te guste. Yo he hecho muchas cosas y la vida me ha tratado muy bien, Dios me quiere. Entonces la verdad es que he hecho casi todo lo que he querido, he hecho buenos, he hecho malos, he hecho regulares y estoy muy contento con mi vida, de verdad. Personajes más oscuros y villanos, sí. Sí, a mí me ha tocado, por lo menos fuera de Ecuador, me ha tocado muchos personajes buenos y tengo ganas de hacer internacionalmente algo bastante oscuro. ¿Qué opinan Gabriel y Roberto de los hombres infieles? Yo sé que cuando hay un compromiso muy fuerte con una persona, uno no debería romper esos compromisos y esos votos de fidelidad. Yo sí, tiendo a la fidelidad. Creo que lo más importante es la comunicación y la honestidad y que cuando emprendes una relación, si vas a adquirirla, lo más importante es no herir a quien está contigo y a quien te está dando amor y alegría. Y creo que es un reto difícil, sin lugar a duda, la fidelidad, pero que es importante poner de nuestra parte para lograrlo. Tenemos una pregunta de Twitter, de una de nuestros pacientes, y tenemos otra pregunta bastante pícara. ¿Qué ustedes piensan de los hombres gay? Depende de los hombres gay. Si está lindo, opinamos cosas buenas. Si está feo, pues no. ¿Qué opino? Opino que vivimos en un mundo que está dando grandes pasos en cuanto a la evolución y a la tolerancia y al amor, y que cada día es un tema menos relevante y menos importante, y eso es algo positivo, porque las diferencias entre los seres humanos cada vez son, o deben ser, menos en cuanto al exterior. Gabriel, ¿qué tal tuvo tu experiencia haciendo la obra El Gato con Botas? ¿Disfrutaste trabajar para los niños? Sí, es un público, el público que más me asusta son los niños porque es lo más difícil de convencer. Ellos no se creen todo lo que uno hace, entonces hay que ser muy, muy preciso para que a ellos les guste el teatro infantil. Y fue una gran experiencia, además me fui a España con la obra, hice una gira de un mes, entonces me la pasé muy bien haciendo El Gato con Botas. Muy divertido y los niños se la pasaban bien. Gabriel y Roberto, necesito que nos hablen un poquito más de esta obra, de la obra de mitad. Estamos locos todos aquí por ir a verlo. Creo que le vamos a llenar el teatro con todo vanidad. Por favor, lleguen a ese teatro. Es una comedia muy simpática, una comedia negra, donde tratamos un tema que para mucha gente puede ser sagrado, como estamos hablando de homosexualidad y demás, y que la gente abre los ojos. En este caso somos dos hermanos que estamos en la casa de nuestra madre y nuestra madre está a punto de morir. Al principio parece que estamos muy preocupados porque va a morir y después nos damos cuenta de sus verdaderas intenciones y de quererse quedar con el dinero de la madre. Entonces se vuelve, es una comedia un poco irreverente, muy oscura, pareciera que fuera muy fuerte, pero no, es divertidísima. La gente al principio empieza riéndose tímidamente y después termina con unas carcajadas tremendas. Nos va bastante bien en esto. O sea, solo les podemos prometer que sugerir una cosa, se van a morir de la risa, de principio a fin. Así que si quieren pasar un buen rato, los esperamos en Imitar y Mitad. Yo creo que con eso queda claro que no se lo van a perder, ¿cierto que no? Ok. Acá tenemos en Twitter algo que les han escrito. Hay una chica que les dice, Roberto y Gabriel, creo que si los tuvieras delante de mí me quedaría sin palabras y me los comiera abrazotes y a besos. ¡Venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Tenemos otra que dice, Roberto, les preguntaría, ¿Cuándo traerán mitad y mitad a New York? ¡Hija! Uy, pues no queremos, los actores somos muy supersticiosos a veces y no quisiéramos que las cosas, que porque las contamos, se vayan a echar a perder. Pero hay planes, ¿verdad? Para New York, hay planes. Y se van a dar, así que pronto y otros estados y países también. Y además a lo mejor la hacemos bilingüe, a lo mejor la hacemos Spanish-English, lo cual también va a estar bastante interesante. Bueno, ahora vamos a tomar fotos con ellos y los que quieran tomar fotógrafos también. Enorme y un agradecimiento especial. Yo, Roberto Manrique, Gabriel Porras, a toda la gente que viene a esta gran clínica.
Vanity Cosmetic Surgery, gracias por habernos dado la oportunidad de visitarlos y de promocionar nuestra obra Mitad y Mitad, en la cual, por cierto, los esperamos a todos los pacientes, a la gente que trabaja en esta reconocida clínica estética, y se van a divertir un montón. Se la van a pasar súper bien. Dios los bendiga a todos y nos vemos muy pronto. Y está comprobado que si están en posoperatorio, se cura más rápido si ven teatro. ¡Ah, claro! Es buenísimo, vengan al teatro. Uh-huh.